Novena en honor a la Virgen de Guadalupe. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador y Redentor mío, por ser quien eres y porque te amo por sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberte ofendido. Propongo enmendarme y confesarme a su tiempo, y ofrezco cuanto hiciera en satisfacción de mis pecados, y confío en tu bondad y misericordia infinita, que me perdonarás y me darás gracia para nunca más pecar. Así lo espero por intercesión de mi Madre Nuestra Señora, la Virgen de Guadalupe. Amén. Se hace la petición. Rezamos cuatro salves en memoria de las cuatro apariciones. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Octavo día. Oh Santísima María de Guadalupe, qué misteriosa y qué acertada anduvo la mano del Artífice Supremo, bordando tu vestido con esa orla de oro finísimo que le sirve de guarnición. Aludió sin duda a aquel finísimo oro de la caridad y del amor de Dios con que fueron enriquecidas tus operaciones. ¿Y quién duda, Señora, que esa tu encendida caridad y amor de Dios estuvo siempre acompañada del amor del prójimo y que por no verte triunfante en la patria te has olvidado de nosotros? Abre el seno de tus piedades a quien es tan miserable, dale la mano a quien ha caído y te invoca para levantarse. Tráete la gloria de haber encontrado en mí una miseria proporcionada, más que todas, a tu compasión y misericordia. Amén. Oración a las ánimas. Señor mío Jesucristo y verdadero Hijo de Dios vivo, que por mí padeciste y por todas las almas la cruel muerte en la cruz, te suplico con un corazón ardiente en caridad que mires con tu grande misericordia a las almas encarceladas por las penas del purgatorio. Y para que estos mis ruegos tengan más fuerza, sean mis intercesores la Sacratísima Virgen María, nuestra Madre pura y bendita, todos los ángeles y santos. Amén. Visita a María Santísima de Guadalupe en su basílica. Con cuánto gozo, oh Madre mía de Guadalupe, vengo a visitarte en este lugar santo, en el cual aún resuenan tus celestiales promesas de oír nuestros ruegos y atender nuestras necesidades. Vengo en primer lugar a darte las gracias por los favores que tanto a mí como a los míos nos has concedido. En segundo lugar, a implorar tu piedad de madre y tus favores de reina. Alcánzame de tu divino Hijo el perdón de mis pecados. Bendición para mi trabajo y empresas. Remedio a mis enfermedades y necesidades, y todo lo que tú creas conveniente pedir para mí y mi familia. Adiós, Madre mía, me retiro de tu presencia, lleno de consuelo y seguro de que allá en el cielo has escuchado mis ruegos y favorecerás mis súplicas. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Antífona. Recurrimos a tu asistencia, oh Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh Virgen llena de gloria y bendición, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oración. Acuérdate, oh misericordiosísima Virgen María, que ninguno de los que han acudido a tu protección, implorando tu asistencia y reclamando tu socorro, haya sido abandonado de ti. Animado con esta confianza, a ti acudo. Oh Virgen Madre, y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante tu presencia soberana. No deseches, oh Madre de Dios, mis humildes súplicas. Antes bien, inclina a ella tus oídos y dígnate atenderlas favorablemente. Amén. El Ángelus. El ángel del Señor anunció a María, y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de las promesas de Cristo. Amén. Ofrecemos. Te pedimos, Señor, infundas tu gracia en nuestras mentes, para que los que hemos conocido por el mensaje del ángel el misterio de la encarnación de tu Hijo, seamos conducidos a la gloria de la resurrección, por los méritos de su cruz y pasión, por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. La Magnífica. Glorifica mi alma al Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador, porque ha puesto la mirada en la humilde sierva suya. Y ved aquí el motivo por el que me tendrán por dichosas todas las generaciones. Pues hizo en mi favor cosas grandes y maravillosas, el que es todopoderoso y su nombre es indistintamente santo, cuya misericordia se extiende de generación en generación a todos cuantos le temen. Extendió el brazo de su poder, disipó el orgullo de los soberbios, trastornando sus designios, desposeyó a los poderosos y elevó a los humildes, a los necesitados llenó de bienes y a los ricos los dejó sin cosa alguna. Exaltó a Israel su siervo, acordándose de él por su gran pasión, misericordia y bondad, así como lo había prometido a nuestros padres a Abraham y a toda su descendencia por los siglos de los siglos. Así sea.